Queridos amigos, no hay nada más triste en una pareja, en una familia, cuando está el deseo de tener hijos y la fecundación no se produce, el embarazo no se produce, se empieza a ir al médico, se empiezan a hacer análisis costosos, un montón de situaciones desagradables que finalmente pueden concluir a veces en inseminaciones artificiales y situaciones complejas. Y hoy te voy a dar un tip, te voy a dar un consejo, te voy a dar un advice que te va a servir toda la vida. Si tenés problemas de fecundación, si tu mujer no puede quedar embarazada, si tu marido no te puede embarazar, te aconsejo especialmente que tomes maca. Te voy a contar que la maca es un afrodisíaco muy potente, pero al mismo tiempo ayuda a la espermatogénesis. Hace que haya más espermatozoides, hace que la mujer ovule de manera mejor y fomenta el deseo sexual. No hay nada mejor para probar que la maca antes de acudir a costosos análisis médicos, comprando una maca soleada, buscando tomar maca, inmediatamente vas a notar un aumento en tu actividad sexual, vas a notar un esperma más potente, más blanco, más lleno de elementos vitales como son los espermatozoides, mejores menstruaciones y un embarazo muy seguro. Pero eso sí, la maca tiene que ser maca soleada o maca asoleada, que es el proceso por el cual se la hace directamente comestible. La maca tostada, si bien es muy buena, no tiene los efectos maravillosos que tiene la maca soleada. Si podés conseguir maca soleada, comprá esa. Y si no, contactame y yo te indico cómo conseguir una forma natural y sin contraindicaciones de solucionar el problema de la infertilidad.